Un desastre natural o provocado por el hombre requiere el trabajo conjunto de las autoridades. Aunar esfuerzos en estos casos es el propósito del flamante Comité Regional de Movilización de la Libertad. Estar atentos a los requerimientos de las autoridades nacionales, ¿no? Y lógicamente hacer en la localidad el acopio de los insumos que permitan pues justamente facilitarle a la autoridad nacional el cumplimiento de sus objetivos. El comité se constituyó amparado en la ley 21.101 de 2003, que integra a todos los organismos responsables de la defensa nacional. Se propone planificar, preparar y ejecutar medidas efectivas ante las emergencias en cualquier punto de la libertad. De acuerdo a la ley, cada institución debe de tener actualizados sus inventarios de qué sé yo, maquinaria pesada, camiones, defensa nacional, lo correspondiente para emergencias, ¿no? Y establecer los niveles de coordinación. Aunque no se tiene fecha definida para la próxima sesión del comité y de la frecuencia con la que se reunirán, los integrantes están dispuestos a ejercer una buena labor y poner su máximo esfuerzo, como afirmó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la Libertad. Ministerio Público participaremos en la medida de nuestras posibilidades, en la medida con todos los esfuerzos para coayudar a este comité, y en un caso de desastre está preparado todos los fiscales para también apoyar en lo que esté en nuestro alcance jurídicamente, y también si hay que meter la mano, el hombro, hay que meterlo, ¿no?